Hola, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos hoy a reflexionar un poco sobre la luna llena de Aries. Significa que el sol está en Aries, el sol de dador de vida, y la luna, que es la otra luminaria que nos ilumina el cielo, está en el signo de Libra, en el eje Aries-Libra. Y vamos a observar esta información con un propósito, y es cómo podemos entenderla y sobre todo comprendiendo que este es un mar de energía, de conciencia y de información, y estamos sumergidos en él, cómo nos impacta, cómo nos conecta, cómo evoca desde nuestro interior, desde el interior de cada individuo y el interior de la conciencia humana, una respuesta, una evocación a partir de un estímulo colectivo que es la lunación, la luna nueva, la luna llena, en este caso la luna llena de Aries. Además, tenemos un fenómeno particular y es un eclipse. Nos encontramos ante un eclipse de luna. Y vamos a explicar un poco este fenómeno de los eclipses, qué significan y sobre todo cómo representan en la conciencia humana, en la vida humana, una oportunidad de conciencia. Cuando hablamos de un eclipse, es un ocultamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, el sol o la luna, y resulta que la luz del planeta es interrumpida. Es como si hacemos esto. Ocurre que hay un momento donde desaparece, pero nuevamente empieza a aparecer la imagen de la emisión de luz. Esa emisión es energética, es emocional, es mental, es espiritual, es un campo magnético también. Y si el magnetismo produce un efecto en la vida, tengamos la apertura para entender que también produce unos efectos sutiles y a la vez poderosos en el campo que es la conciencia humana. En los eclipses podemos tener en cuenta varias informaciones que nos pueden ser útiles. Al ser un ocultamiento nos indica que venimos de una luz que está siendo dada, que ya viene funcionando, de unos roles, en el caso del eclipse de luna, de un componente emocional. La luna representa nuestra autoimagen. Pero como la luna no tiene luz propia, sino refleja la luz del sol y es cambiante, esa autoimagen o esa seguridad emocional en una buena parte depende de la interacción que tenemos, de la empatía o no empatía que tenemos con el entorno. Entonces nos abrimos o nos cerramos según esa interacción energética que tenemos con el entorno. Eso hace nuestra luna, nuestro yo emocional o nuestro niño interior o nuestra personalidad en el foco del campo emocional. El sol representa nuestra autoconciencia, la capacidad de tener un centro en la personalidad, un centro que refleja o emite la luz de nuestra alma. Poner de acuerdo nuestra autoconciencia y nuestro campo emocional puede ser un reto o es un reto. Y los eclipses ocurren sobre un eje astronómico que se llama el eje nodal, que es el cruce de las órbitas del Sol y de la Luna en un punto hacia arriba del ecuador celeste y en un punto al sur del ecuador celeste, y a eso se le ha llamado tradicionalmente el nodo norte o el nodo sur. ¿Qué es el nodo norte?
¿Qué es el nodo sur? ¿Qué es el eje nodal? Es el camino del desarrollo, del proceso evolutivo. El eje nodal indica en el nodo sur de dónde venimos y en el nodo norte hacia dónde nos dirigimos. Y en el caso de la astrología aplicada como conciencia evolutiva, nos habla del pasado, de donde estamos habituados a andar y hacia el camino del crecimiento, el desarrollo, el nodo norte, que es lo que nos permite tener una visión integradora con nosotros mismos. En este caso, donde la luna es eclipsada por la Tierra, está el eje Sol-Luna y está la Tierra. Y la Tierra es la realidad que vivimos. Cada uno tiene su propia realidad relativa, porque la realidad que llamamos es relativa al momento, al tiempo, al espacio. Pero esa realidad nos eclipsa la luna y no permite reflejar la luz del sol. Ese símbolo es lo que ocurre bajo el efecto de la luna llena. Algunas realidades que estamos viviendo en el campo de las relaciones, que es el Aries Libra, donde ocurre el eclipse, nos empiezan a mostrar cómo se eclipsa nuestra autoconciencia en las respuestas emocionales que tenemos con el entorno, con circunstancias, con personas, y tenemos en ese sentido un foco muy importante, que es el sol. El sol representa el punto de luminosidad y está en Aries, que es el arquetipo del yo soy. Es la manifestación, la primera manifestación del ser, elemento fuego, inteligencia intuitiva, liberación impulsiva de la energía. Aries es el momento de salir a la vida, el canal de parto cuando nace el bebé. Es un manantial que se abre y entrega toda su fuerza a la vida, se entrega a la vida. Eso es Aries. Y la luna, que es nuestro campo emocional individual o el campo emocional de la humanidad, está en Libra, que nos permite tomar conciencia de cómo nuestras emociones se ven influenciadas en ese reflejo con circunstancias o temas o personas que están en nuestro campo, en nuestro entorno. Pero también la luna nos habla de un reflejo programado, de una emoción inmediata que podemos tener frente a algún evento que eclipsa nuestra autoconciencia, pero que luego, lo que llamamos el nodo norte, que en astrología representa el camino del desarrollo, nos dice, te invito a que seas consciente y da un paso hacia adelante. Porque si no lo tenemos en cuenta, lo que vamos a dar es un paso hacia lo acostumbrado, hacia lo automático, hacia las respuestas programadas inconscientemente, y eso significa quedar en el atrapamiento de lo mismo. Entonces, si el eclipse es poder tomar conciencia bajo este eclipse de luna de cómo está interactuando nuestro campo emocional en relación con nuestra autoconciencia, si está reflejando esa darse cuenta o ese ser más profundo en nuestro campo emocional, o si está siendo interrumpido por las realidades que cada uno de nosotros tiene o la comunidad tiene, y estamos cayendo reactivamente en seguir en lo mismo o darnos ese cuenta, pararnos en el centro. Volver a nuestro sí mismo nuclear nos va a permitir dar el paso hacia adelante, hacia la solución. Y eso representa retomar nuestra autoconciencia en ese yo soy de Aries, en esa energía que puede ser liberada de una manera dinámica, empoderada, sobre todo con el regente esotérico de Aries, que es Mercurio. Esto puede sonar raro para la astrología convencional, pero en la astrología esotérica el regente esotérico
de Aries es Mercurio, es decir, que podemos aplicar la energía de Marte, la fuerza motor, el impulso de hacer, la voluntad puesta en acción, pero con un pensamiento inteligente, iluminado, claro. Y de ahí surge la frase semilla de Aries, que es: surjo y desde el plano de la mente rijo, o desde el plano de la mente gobierno, gobierna la energía. Surjo desde el ser, desde el nuevo ser, desde el ser real, que trasciende nuestro ego, que utiliza el plano mental y emplea la energía en una dirección específica, orientada e iluminada hacia un movimiento eficiente, solucionador, evolutivo. Durante el eclipse, en esta luna mayor, en esta primera luna mayor que es la luna de Aries, que coincide con la Semana Santa, la luna llena de Tauro es la segunda luna mayor, que es el festival del nacimiento del Buda, de la iluminación del Buda, pero también el Buda muere en una luna llena. Entonces, la iluminación del Buda se celebra en la luna llena del Tauro, que es la iluminación de la humanidad. Y luego el tercer festival, la luna llena de Géminis, que es cómo la humanidad permite este impulso de la energía del Cristo en nosotros, de la energía búdica en nosotros, y como humanidad decidimos permitir el proceso evolutivo y encontrar soluciones inteligentes, soluciones alineadas con el impulso evolutivo de la energía de los seres que están ayudando a la evolución de este planeta. Bajo la luna llena de Aries tenemos ese impulso del encuentro. Aries Libra es el encuentro entre el yo que surge y el tú con el cual cooperamos o que se nos convierte en un reflejo donde podemos ver cómo se libera nuestra conciencia. Entonces, para utilizar el eclipse, vamos a tener en cuenta algunas observaciones que se han podido dar, que son sencillas y prácticas. Un mes antes, al menos, una luna, 28 días antes, un mes lunar antes, podemos observar qué tipo de efecto está ocurriendo en nuestra vida. 15 días antes, alrededor de 15 días antes, 8 o 10 días antes y la semana anterior a la luna nueva, luna llena, perdón, observemos qué pasa en nuestro campo emocional, cómo reaccionamos, cómo ciertas realidades, porque recordemos que el efecto del eclipse, la Tierra en el eclipse de luna se cruza entre el sol y la luna y eso permite ver ciertas realidades que nos hace dar cuenta de algo que ha estado ahí siempre o durante un tiempo. Pero también nos da la posibilidad de darnos cuenta del universo, de lo que no vemos, para poder introducirnos en tomar esa nueva conciencia y liberar la energía y liberar nuestra conciencia, sobre todo de las respuestas reactivas a través de los impulsos que recibimos y de los estímulos que recibimos en relación con el mundo. De una manera sencilla, eso podemos hacer con los momentos previos o los días previos al eclipse y a la luna nueva de Aries. Posterior al eclipse, démosle al menos un mes de observación, de darnos cuenta cómo se va encajando esa nueva conciencia, porque eso implica un cambio de rol. También puede implicar que nos demos cuenta de cómo reproducimos ciertos automatismos, respuestas programadas que vienen desde más, mucho tiempo atrás, desde probablemente la más tierna infancia, pero que ahora podemos procesar. No se trata de reprimir, de anular, ni de convertirnos en justificadores intelectuales de lo que pasa, sino en observadores donde no hay bueno ni malo, sino hay conciencia, entendiendo que somos aprendices
y podemos aprender a reconocer cómo nuestro encuentro con el mundo y con nosotros mismos. El nodo norte está en Aries y nos indica que el paso adelante es tomar la responsabilidad, porque ser responsable es una habilidad. Responsabilidad no significa culpabilidad, sino una respuesta hábil. Tenemos algo interesante, es que está Quirón, y Quirón representa la herida de nuestro ego, que por más conceptos, conocimientos y aportes que hagamos, está abierta y no se cierra porque es un estímulo evolutivo para entrar en el mundo transpersonal, para abrir nuestro pequeño concepto de yo al ser trascendente, a la libertad trascendente, a la inteligencia creativa, al amor sabiduría, al poder de la voluntad transformadora. Y Quirón están justo cerca de la línea del eclipse, lo cual nos invita a tomar conciencia de la herida que hay en el yo, la herida de aceptar en este plano, de aceptar estas normas, estas leyes de la naturaleza, este mundo de la dualidad, estas circunstancias que nos rodean, aceptarlas, inclusive aceptar que no las podemos aceptar, nos ayuda a asumir que esa herida no se resuelve desde el ego. A veces pretendemos ir a sanaciones, curarnos, hacer procesos, pero es quíteme, estamos reaccionando, reactivando por reactividad. Otra cosa es conocer y utilizar esa herida, hacernos cargo de ella, de aceptar estar en este cuerpo, en esta realidad, en esta materia, para poder trascender o para utilizar el conflicto como fuente de inspiración y como estímulo evolutivo que nuestra alma, por alguna razón, asumió vivir esta experiencia como un estímulo para conectarnos, para garantizar de alguna manera la necesidad de volver a nuestro ser real, de eliminar nuestro pequeño yo para convertir ese pequeño yo en un yo permeable, útil, en un vehículo certero a la conciencia real de nuestro ser. Por eso dice, surjo y desde el plano de la mente, o desde el plano mental, rijo o gobierno o dirijo. Este primer festival de la luna llena de Aries es un gran impacto de energía, de conciencia sobre toda la masa humana, pero también sobre todos los seres con los cuales cohabitamos este plano, reino vegetal, reino animal, reino mineral y los reinos visibles e invisibles, grandes o pequeños, que también comparten este campo de experiencia que llamamos tierra. En ese sentido, este impulso evolutivo, para cada uno de nosotros, tenemos una oportunidad de desarrollar dentro de la humanidad y dentro de nuestra vida individual un periodo de intensidad, de estímulo espiritual que nos invita a un crecimiento, a una transformación y a darle el permiso a esa fuerza que surge en la luna nueva y en la luna llena ahora, pero sobre todo matizada por el fenómeno del eclipse. Un eclipse es una toma de conciencia y en el Festival de la Pascua también marca un nuevo comienzo. Es el símbolo del Cristo que entra a vivir un proceso de muerte y transformación para resucitar. Ese es el símbolo que tenemos en este proceso de poder hacer de nuestra vida una transformación, una crucifixión en el sentido de liberación de la forma. La cruz es la forma. En lugar de sufrir la forma, poder encontrar la forma de trascenderla o utilizar la forma de una manera evolutiva o encontrar una nueva manera de conectarnos con la forma, el campo físico, emocional, mental. Esa es la forma. A través de las experiencias humanas, relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones familiares,
relaciones con nosotros mismos en nuestro interior. La principal relación está ahí, que se ve reflejada en las relaciones con el mundo. Desde ese punto de vista trascendente, tenemos la oportunidad de transmitir la energía de la voluntad del Padre o de la voluntad superior del sistema a través de nuestra vida. Hay un antiguo enunciado en la astrología espiritual que dice que Aries despierta la voluntad de llegar a lo más bajo o a lo más denso para una vez allí controlar, conocerlo todo y enfrentar todas las experiencias. Pues ese es el símbolo de la Semana Santa, es el símbolo del Cristo crucificado en su cruz, en su materia, que luego se libera y baja a los infiernos, reconoce su propia sombra y se transforma después de 3 días para resucitar en cuerpo de luz. Ese es Cristo aquí, en ti, en mí, en todos, en el campo de la humanidad. Y esa resurrección tiene que ver con la expresión de la voluntad del ser en el hacer. Ojo que ahí tenemos la clave. Ser en el hacer. También es el desarrollo del poder de manifestar el ser, de poder manifestar el ser. También es entrar en la lucha. Aries es el signo de la lucha, que en realidad es la actividad, que puede convertirse en una lucha ciega o en una actividad inteligente, donde empleamos el conocimiento, la capacidad de escuchar, la capacidad de entender, para aplicarle a la energía de Marte el mejor manejo viable posible de la energía o para solucionar los retos que se presenten en ese momento. Y el cuarto paso es llegar a la unidad por medio del esfuerzo de la energía aplicada en una dirección. Esto puede ser aplicado en todos los ámbitos espiritual, mental, emocional y físico. Es decir, tenemos una oportunidad maravillosa de integrar, de nacer, de trascender la herida de Quirón en el yo. Todos nos quejamos de nuestro cuerpo, de nuestras situaciones y nos victimizamos, pero eso es una manera de no asumir la responsabilidad, reconocer nuestra herida y aceptarla y asumir, hacer algo con ella, es reivindicarnos. Aceptar que nos quedamos paralizados en el mismo punto y que es culpa del mundo y de las circunstancias es renunciar a la posibilidad de expresar el ser y es sumirnos en el infierno, en lo inferior, en la inconsciencia. Por eso Cristo desciende y se transforma y se libera en cuerpo de luz. Es decir, que Aries, como el prototipo de la fuerza impulsiva, esa fuerza que sale a la vida, necesita entrar en un proceso de transformación reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros aprendizajes mejor. No culpas. Los errores son aprendizaje y sobre todo cuando tenemos la actitud adecuada nos permite usar el aprendizaje como un crecimiento de desarrollo continuo, como una evolución. Entonces esa fuerza entendida como aprendizaje y reconocida por nuestra inteligencia y corregida o liberada cada vez más eficientemente, se convierte en una fuerza que es impulsadora y con un efecto liberador que nos permite trascender las circunstancias. Por eso hablamos de crear una nueva forma, una nueva cruz o una liberación de la cruz de la materia que nos pesa en la liberación, evolución de unas nuevas formas para expresar un verdadero yo. En Aries tenemos la posibilidad de llegar a ser nosotros mismos tal cual como nos percibimos, tal cual como nuestro ser necesita manifestarlo en ese hacer. Digamos que, grosso modo, esa es una forma de hablar. Seguramente es más profunda y les sugiero que trasciendan mis limitaciones en esta explicación para tratar de que su entendimiento, el que cada uno tiene, que es el Mercurio en Aries, esotérico, esotérico es espiritual, transpersonal, se les evoque a cada uno de nosotros una manera
adecuada, inteligente, para salir del autoengaño. Para el principal autoengaño es renunciar a reconocer la unidad de la totalidad. Por eso el eje Aries-Libra, donde ocurre la lunación, nos habla de la polaridad del yo y el tú, del ser y la personalidad más íntimamente en nosotros, de este individuo conectado con la totalidad, de esta comunidad conectada con las otras comunidades. Y esta situación de esta polaridad nos puede, bajo el efecto del eclipse y la luna llena de Aries, nos puede llevar a una mirada más comprensiva y compasiva del tú, del otro, de nosotros mismos con nosotros mismos. Y eso nos permite activar uno de los arquetipos más importantes que está muy cerca del eclipse, que es Neptuno, que es la energía del segundo rayo. Neptuno en Piscis, en este momento, es el amor compasivo. Y la función de Neptuno es deshacer a través de la comprensión del corazón, de la comprensión que ama todo y no pide propiamente un beneficio personal para el ego, sino un amor con los ojos inteligentes, un amor sabiduría que está libre del apego reactivo, aunque lo tengamos, pero que podemos en un momento dado reconocer de una manera más hábil, más inteligente, más inspirada y sobre todo viendo cómo el otro sufre, pero de paso nos hace sufrir y podernos liberar de esa polarización para producir un verdadero encuentro, Aries Libra, yo tú, yo el verdadero ser con el pequeño yo, mi personalidad, mí mismo, para facilitar una comprensión sanadora y amorosa mucho más factible, con aceptación, con reconocimiento que estamos en un campo de entrenamiento, en un campo de aprendizaje que se llama el planeta Tierra. Y esta vida o esta encarnación. Volvamos nuevamente a nuestro pensamiento semilla, surjo y desde el plano de la mente gobierno. El signo de Aries representa estos dos, es una la cabeza del carnero, pero lo tenemos aquí como un símbolo de nuestras cejas y aquí está el sexto centro, el centro unificador, y desde aquí surgimos y desde ese plano superior regimos o dirigimos nuestra vida, fluimos en la vida. Esa es la invitación en Aries para que Libra se convierta en un equilibrio, en encontrar, como dice el pensamiento semilla de Aries, el justo medio, encontrar el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza, que es la vía del equilibrio, que no es en ningún caso algo estático, sino un movimiento que a veces va hacia un lado, hacia el otro, pero produce balance. Y para eso necesitamos surgir desde Aries con nuestra mente más iluminada. ¿Con un, para qué? Para generar pensamiento creativo que va a regir o guiar nuestra energía, motor, nuestros efectos de resolución en el mundo. Bueno, vamos a entonces hacer una pequeña conexión, llamémoslo así. Todos podemos hacerlo de nuestra manera, orando, entrando en silencio, entrando en un campo de conciencia personal, de recogimiento, donde estemos, para permitirnos resonar con nuestro instrumento, cuerpo, mente, emoción y conexión con nuestro ser trascendente, con un campo más grande que está siendo creado en este momento por muchos seres humanos, por guías espirituales, por personas más evolucionadas y permitir un impacto mayor, una conexión, una mayor coherencia en esa conexión, para poder transmitir, servirles sobre todo de transmisores, receptores, emisores de esta energía. Esta energía va a entrar en nosotros, no nos podemos quedar con ella, transforma o estimula o produce un impulso de crecimiento, de evolución en nuestra conciencia mental, emocional, física, pero también circula y la idea es que pueda circular
que podamos dejarla fluir para que conecte muchos puntos de conciencia, crear un campo de conciencia, una masa crítica que se va sosteniendo no por un individuo, sino por todos. En la medida en que ese campo de conciencia se crea, vamos a poder afrontar de una manera coherente como humanidad y como individuos una mejor disposición para enfrentar los enormes desafíos a los que estamos siendo sometidos en este momento. Entonces vamos a permitirnos hacer un ejercicio, cada uno lo puede hacer a su manera, lo va a hacer lo más elemental posible para que cada uno lo adapte a su manera. Entonces lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es llevar nuestra atención cerrando los ojos, acomodándonos, vamos a hacer una pequeña preparación para esta conexión, meditación, invocación, evocación de este instante. Nos sentamos cómodamente, ojalá preferentemente, manteniendo nuestra espalda recta para que circule la energía. Cerramos los ojos o los dejamos ligeramente entreabiertos, como sea más cómodo para ti. Y si surge alguna necesidad de acomodar nuestro cuerpo, pues nos damos momentáneamente el permiso de hacerlo. Buscamos colocar nuestras manos de una manera cómoda, relajada. Y observamos brevemente la respiración para facilitarnos el relajarnos tomando el aire y al exhalar, soltamos, dejamos ir, permitimos que fluya lo que tenga que fluir. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, dejamos ir, soltamos. Tomamos la vida inhalando y al exhalar nos renovamos. Este proceso que estamos repitiendo con la respiración nos permite ser uno mismo. Permitamos que la energía del sí mismo en cada uno de nosotros fluya. Ahora entramos en una segunda fase de alineamiento de nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, mental, emocional, con nuestra alma. Cada uno puede pronunciar la palabra Om de una manera suave, silenciosa, o mantener un momento de silencio, escuchando el trasfondo del silencio. Observamos nuestro cuerpo tranquilo, relajado, cómodo. Y me siento sostenido por la silla donde estoy, el piso donde estoy, por la casa donde estoy, por el planeta Tierra. Y nuevamente pronunciamos un Om, o nos sintonizamos con un fondo silencioso, profundo, eterno. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo emocional. Observamos nuestro cuerpo emocional como un gran lago en calma que refleja el cielo azul. Imaginamos las tranquilas aguas de ese lago emocional, donde se refleja la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas. Y pronunciamos
Nuevamente un om profundo, silencioso. O lo sentimos en el trasfondo, en el silencio de nuestra mente más profunda. Ahora observamos nuestro cuerpo mental, nuestra mente, cómo los pensamientos se mueven, van y vienen. Simplemente los observamos, los dejamos pasar. Y mentalmente podemos pronunciar: yo estoy calmado, yo estoy calmada. Escucho en mi interior y observo mis pensamientos sin distraerme, con desapego, con desapasionamiento. Ahora nos alineamos con nuestra alma. Respiramos, llevamos la atención a nuestra respiración y vamos sintiendo esa armonía, esa calma que siempre ha estado ahí, esa paz, esa estabilidad interior. Y ahora nos permitimos establecer el contacto con nuestro ser interior. Podemos llevar la atención al centro de nuestra cabeza, al lugar donde siento que surgen los pensamientos. Concentro la atención desde ese punto donde pienso y luego enfoco mi conciencia en el interior de la frente. Y enfoco mi conciencia de una manera relajada, soltando la frente, los músculos de la frente, permitiendo que esa frente relajada, ese rostro relajado, manifieste la conexión de nuestra conciencia desde el interior hacia la circulación de la energía que entra en nosotros y fluye. Observamos cómo la energía de nuestro ser interno, de nuestro ser real, eterno, va descendiendo desde la cabeza a nuestro cuello, a nuestros brazos, manos, pecho, espalda, estómago, genitales, piernas, muslos, pies, planta de los pies. Permitimos que esa energía nos impregne, la energía de nuestro ser real. Y ahora nos permitimos pronunciar internamente yo, con la conciencia del yo verdadero, el yo real, yo. Tomamos conciencia de estar en este espacio, que mi ser está en mi cuerpo, en mis emociones, en mi mente. Que la fuerza y el poder divino vienen de mi ser, que hace que esté existiendo. Tomo conciencia de permitir experimentar en mi cuerpo la energía de mi alma, de mi ser, en mis emociones. Puedo experimentar mi ser. En mi mente puedo experimentar mi verdadero ser. Ahora visualizo esa energía del ser en mi personalidad
sale al mundo y se expresa tal cual como es. Aporta lo que soy, como soy, libre de condicionamientos, libre de miedo, en una pureza plena. Y permito que esa energía fluya a través de mí hacia el mundo. Conecto con el pensamiento, semilla, surjo y desde el plano mental rijo. Siéntela. Ahora elevamos nuestra conciencia arriba de nuestra cabeza. Visualizamos un sol mayor arriba de nuestra cabeza que se conecta con otros soles, con otros seres con los cuales estamos en sintonía, aunque no los conozcamos. Y vamos conectando y tejiendo esa red de amor, de luz, de sabiduría, de hermandad. Y a la vez este grupo se conecta con otros grupos, con otras conciencias grupales en distintas partes del planeta, en distintos planos de evolución, en distintas esferas de manifestación, y vamos tejiendo una red multidimensional a través de la cual la energía de los maestros, de los seres de luz, de los guías espirituales, empieza a circular. Permitámonos hacer esa conexión con esa energía. Hacia estas nuevas oportunidades espirituales que hoy se nos brindan. Observemos ese campo de luz intermitente por todas partes, ese tejido de luz que envuelve todo nuestro planeta, y nos disponemos al servicio de la nueva conciencia planetaria, a la transformación de la conciencia colectiva, a la elevación de nuestra conciencia colectiva y la conexión con la nueva conciencia planetaria. Al nacimiento y transformación de nuestro Cristo interno en el ser liberado. Permitimos que esa energía se transmita a toda la humanidad, a todos los reinos, a todos los seres visibles e invisibles, humanos y no humanos, en los cuales cohabitamos en este plano. Visualizamos cómo esta energía es absorbida por muchos, miles, millones de puntos de luz distribuidos en esta red luminosa por todo el planeta. Y observamos cómo esa energía se dirige hacia las mentes, emociones, cuerpos de los seres que tienen en sus manos el destino de la humanidad en los distintos campos. Permitimos que fluya lo más pura y radiante salud de información hacia las personas o entidades que tienen el destino de la humanidad en sus manos. Surjo desde el plano de la mente, rijo. Surjo desde el plano de la mente superior, la mente iluminada, gobierno. Son múltiples puntos de luz.
Y ahora en esa explosión dinámica, en esos circuitos de luz, en esa red planetaria que se restablece en todos los planos y circula la luz de la energía planetaria, pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Tomamos conciencia de que esta invocación fluye por la red planetaria, por nosotros, a través de nosotros, nos transforma y circula hacia otros. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Visualizando que la energía del amor, sabiduría crísticos, circula entre nosotros, nos transforma y circula hacia los demás seres por la red planetaria. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Visualizamos cómo la luz llega a los lugares de oscuridad en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo físico, mental, emocional, iluminando, revelando la luz que está en la oscuridad. En el campo de conciencia planetario, en los gobiernos, en la economía, en la educación, en las religiones, en el arte, en la ciencia, en la política, todos los campos de expresión humana, como la luz circula, llevando luz a los sitios donde está oscuro, revelando la luz que hay allí, ordenando, sanando, liberando. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Nuevamente tomamos conciencia de esa red de luz circulando continuamente, permanentemente. Tomamos conciencia de que hacemos parte de un campo mayor sostenido por todos y todas, que podemos acudir a él en todo momento, que podemos nutrirlo en cada instante para que se manifieste en nuestra conciencia, en nuestras vidas, a nivel individual y a nivel planetario, a nivel colectivo. Vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Vamos moviendo nuestros pies, nuestras manos. Vamos regresando acá, al lugar que ocupamos, que es el lugar donde debemos estar. Ahora. Damos gracias. Y permitamos que la energía del eclipse libere la luz de la luna llena de Aries en cada uno de nosotros.